Hace aproximadamente 110 mil años, empezó la última glaciación, la cual, según los geólogos, terminó hace 10.000, dando así final al periodo Pleistoceno y marcando el inicio del periodo Holoceno. Es durante esta margen de tiempo que se formó el puente de Beringia, en el estrecho de Bering, uniendo temporalmente la parte oriental de Siberia, en Asia, con el oeste de Alaska, en América. Por medio de este puente, se cree que llegaron los primeros humanos a América y que serían descendientes de grupos de cazadores y recolectores de origen siberiano. Pero aparte de los humanos, animales y semillas de plantas, es posible que algo más cruzara este puente y se internara en lo profundo de los bosques, montañas y cañones de lo que ahora es Norteamérica, permaneciendo oculto allí por miles de años, hasta que el cruce con los nativos americanos fue inevitable, dando así al nacimiento de la leyenda de una de las criaturas más misteriosas y elusivas de la criptozoología, el ser conocido como Pie Grande. Pie Grande o Bigfoot, como se le conoce en Norteamérica, es una criatura humanoide que es descrita por los testigos como un ser que mide entre 1,80 y 2,70 de altura, dependiendo si es hembra o macho. Tiene una cabeza pequeña y puntiaguda, como si tuviese una cresta sagital. Posee una frente pronunciada, bajo la cual se encuentran unos ojos, cuyo iris de color negro es muy grande, dejando poca visibilidad de la esclerótica o parte blanca. Su nariz es plana y carece de vello facial. En su lugar, la piel es oscura y gruesa. El resto de su cabeza, al igual que su cuerpo, exceptuando manos y pies, está cubierto por un pelaje de color marrón rojizo, café oscuro o negro, con algunos brillos plateados al final de las puntas. Su cuerpo es robusto, con un peso aproximado entre 160 a 450 kilos, esto basado en la profundidad con que deja sus huellas, las cuales por años han sido una de las principales evidencias de su existencia y a las que debe su popular nombre. Estas enormes huellas miden entre 38 a 60 centímetros de largo y de 18 a 21 centímetros de ancho, con 5 dedos cuya distribución es muy diferente a la de un ser humano. Posee unas piernas fuertes y quienes lo han visto corriendo dice que puede alcanzar entre 50 a 60 kilómetros por hora, dando zancadas hasta de 2 metros. Esto también se ha evidenciado en las huellas encontradas, las cuales están separadas una de otra por 1 o 2 metros de distancia. En cuanto a su alimentación, se cree que es omnívoro, alimentándose principalmente de bayas y otros frutos que se encuentran en el bosque. También podría ser carroñero y alimentarse de cadáveres de pequeños mamíferos. Pero algunos relatos dicen que lo han visto cazando. Puede romper la columna vertebral de un cerdo salvaje de un solo puño y fracturar con sus manos el cuello de un ciervo. Otros relatos dicen que es atraído por el olor del pescado, muchas veces buscando la forma de robárselo a los pescadores locales. Respecto a su comportamiento, se cree que es principalmente nocturno, lo que hace que sea muy difícil verlo. Se ha reportado que sus ojos emiten un brillo rojizo, similar a los animales nocturnos. Se comunica por rugidos similares a los de un oso e incluso vocalizando pequeños ladridos, como ocurre con los gorilas. Algunos criptozoólogos asumen que podrían incluso tener su propio lenguaje, pues parecen vocalizar palabras de antiguos dialectos de los indios americanos. Aparte de los bosques, le gusta deambular cerca de zonas pantanosas o ríos. Su pelaje emite un olor fuerte y desagradable, que muchas veces llega a los testigos minutos antes de producirse el encuentro. Aunque parece ser una criatura solitaria, en algunos casos, se han logrado ver familias enteras de estos seres. En Estados Unidos, la mayoría de los avistamientos se han dado en Carolina del Norte, Florida, Arkansas, Luisiana, Washington y Oregon. En Canadá, ha sido visto en los bosques de Alberta y Columbia Británica, y también en regiones compartidas por ambos países, como la región de los Grandes Lagos y las Montañas Rocosas. Normalmente su comportamiento frente al ser humano es esquivo, y cuando se ve descubierto, trata de alejarse, pero si se siente amenazado, ataca lanzando piedras y volviéndose muy violento. El hecho de que no se encuentren restos de esos animales sugiere que podría tener la conducta de enterrar los cadáveres de su especie.
Aparte de Pie Grande, este críptido tiene también otro nombre, dado por varios pueblos de nativos americanos como los Inuit, quienes lo llaman Sasquatch, que significa hombre salvaje, y se refiere a una criatura similar a un simio, que vivía en los profundos bosques de Canadá, y que incluso le atribuían poderes mágicos. Este nombre fue revelado por primera vez, en 1920, por el reportero J.W. Bears. En 1898, la tribu Naklaplamux, en Lytton, Columbia Británica, le narraron al etnólogo y folclorista canadiense Charles Hilltoad sobre una criatura humanoide y llena de pelo que vivía en las zonas apartadas del bosque, llamada Salishan, que en su idioma significa el benigno. Los miembros de la tribu Lummi, también en Columbia Británica, tienen leyendas de una criatura similar, con el cuerpo cubierto de pelo rojizo, llamada Tesemeques. En 1847, el pintor irlando-canadiense Paul Kane, mientras creaba lienzos inspirado en la cultura de las primeras naciones, escuchó a varias tribus americanas hablar sobre los Skookums, una raza de hombres salvajes caníbales que se ocultaban en la cima del monte Santa Elena, en el sur del estado de Washington. En 1840, el colono Elkan Walker tuvo contacto con varias tribus que habitaban cerca de Spooky Cane, Washington. Los indios le contaron historias sobre hombres peludos y gigantes de casi 3 metros de altura, que vivían alrededor de los picos de las montañas cercanas y que muchas veces robaban los salmones pescados por los nativos. Se han encontrado esculturas antiguas realizadas por los pueblos nativos americanos del río Columbia, que representan extrañas cabezas similares a simios. Estas esculturas tienen entre 2.000 a 5.000 años de antigüedad y se cree que son representaciones del Sasquatch. De igual manera, existen pictogramas de más de 1.000 años de antigüedad hechos por las tribus indígenas del río Tule, en California, representando a lo que ellos llaman el hombre peludo, un ser misterioso y salvaje que se ocultaba en la espesura de los bosques y que, según sus tradiciones, era el creador de los seres humanos. Muchos creen que estos dibujos antiguos podrían ser representaciones de avistamientos de Pie Grande por parte de esta tribu. En 1982, Janet y Colin Bort publicaron el libro llamado Bigfoot Casebook. Tras una larga investigación, lograron recopilar más de 1.000 avistamientos de Pie Grande ocurridos entre 1818 hasta 1980, descartando confusiones con otros animales, como osos. Este libro buscaba firmemente demostrar la posible existencia de esta criatura en los bosques de Estados Unidos y Canadá, y que no debería ser ignorada. El nombre de Pie Grande o Bigfoot salió a la luz por primera vez el 5 de octubre de 1958 en el condado de Humboldt, en California, y publicado en el diario Humboldt Times por el periodista y escritor Andrew Hensoli, quien fue llamado para cubrir la noticia del descubrimiento de unas gigantescas huellas cerca de la construcción de una carretera en lo profundo del bosque y muy cerca del río Trinity. Días antes, el 27 de agosto de 1958, un operario de excavadora llamado Jerry Crew y su grupo de obreros que trabajaban en el lugar descubrieron varias huellas que tenían 45 centímetros de largo y 17 centímetros de ancho. Cada huella estaba separada por una zancada de 1,20 m. Los habitantes del lugar decían que regularmente veían una criatura muy similar al Sasquatch, pero para simplificar el nombre y dado el tamaño de las huellas, Andrew Hensoli llamó a la criatura en el artículo como Bigfoot o Pie Grande. Para conservar la evidencia, decidieron hacer moldes de yeso de las huellas, práctica que se volvería costumbre por parte de los investigadores de Pie Grande hasta el día de hoy, y el diario publicó una fotografía de Jerry Crew con la réplica de una de estas. De esta forma, el nombre de Pie Grande se extendió por todos los diarios, y en pocos días, el país entero sabía el nombre de esta extraña criatura. Actualmente muchos tienen dudas de si las huellas fueron reales o no, pues a lo largo del tiempo se han encontrado muchas falsificaciones. Las huellas que son consideradas reales por los investigadores tienden a ser muy complejas. Se tienen en cuenta dos factores. Lo primero que miran es el detalle de las huellas. Algunas muchas veces dejan plasmados en los moldes de yeso las marcas de la piel que se pueden comparar a la impresión de huellas dactilares, algo que sería muy difícil de falsificar. Lo segundo es la profundidad. Por medio de esta, se puede determinar el peso de la criatura. Huellas que tengan una profundidad causada por no más de 100 kilos podrían ser falsas y hechas por estafadores.
pero se han encontrado algunas huellas cuya profundidad revela que solo pudieron ser creadas por una criatura que pesara entre 300 a 400 kilos. En las zonas donde se han realizado avistamientos de pie grande, también se han encontrado extrañas estructuras con troncos de madera que parecen haber sido creadas artificialmente por algún tipo de criatura inteligente. Son varios troncos largos y delgados, entrelazados en forma de X, unos sobre otros de manera ordenada. Se cree que estas estructuras podrían ser refugios temporales que estos animales utilizan para protegerse, o también señales para marcar su territorio y advertir a otros ejemplares de no entrar en la zona. Muchos han sido los reportes de encuentros con pie grande, pero ninguno tan espectacular y aterrador como el de Ape Canyon o el Cañón del Simio. Este cañón es un desfiladero ubicado al sureste del Monte Santa Elena, en el estado de Washington. El 16 de julio de 1924, el diario Oregonian reportó el violento encuentro entre un grupo de mineros y unas criaturas extrañas similares a simios. Los mineros, entre los que se encontraba Fred Beck y Roy Smith, habían encontrado cerca de la mina huellas extrañas de 5 dedos muy grandes. En horas de la tarde, Fred y otro compañero vieron merodeando cerca de la zona a una extraña criatura similar a un simio de gran tamaño. Los hombres se acercaron a unos 90 metros de la criatura y le dispararon con un rifle varias veces. El ser corrió y desapareció en el bosque. Fred y su compañero regresaron con el grupo y contaron lo que habían presenciado. En un principio, sus compañeros no creyeron la historia y continuaron trabajando hasta caer la noche. Tras finalizar la jornada de trabajo en la mina, todos los trabajadores regresaron a la cabaña temporal donde se estaban quedando y que estaba ubicada en medio del cañón. Alistaron la cena y comenzaron a beber. Cerca de las 10 de la noche, los mineros escucharon un fuerte impacto sobre el techo de la cabaña. Parecía como si una roca se hubiese estrellado contra ella. Esperaron en silencio algunos segundos cuando escucharon un segundo impacto y luego otro, hasta que el ruido fue insoportable. Creyendo que podría tratarse de un derrumbe, los hombres salieron de la cabaña para ver en lo alto del cañón varias siluetas humanoides que les arrojaban piedras salvajemente mientras lanzaban aterradores alaridos. Las rocas caían en todas direcciones, por lo que los hombres tuvieron que regresar a la cabaña. Fred asegura que aquellas siluetas eran muy parecidas a la criatura peluda a la que él le había disparado en horas de la tarde. La lluvia de rocas continuó toda la noche y se detuvo hasta la madrugada. Los hombres, cansados y atemorizados, finalmente salieron con sus cosas para no volver, pero lo primero que se encontraron al hacerlo fue una de estas criaturas que los observaba a unos 80 metros de distancia. Fred Beck alzó una vez más su rifle y le disparó. La criatura cayó herida y rodó por un acantilado. Los hombres corrieron y escaparon del lugar para volver al pueblo y contar su increíble historia, asegurando que habían sido atacados por los demonios de las montañas. A los días siguientes, periodistas e investigadores regresaron acompañados al lugar por Roy Smith, uno de los mineros involucrados. Tras esto, el lugar fue llamado por los medios como Ape Canyon o Cañón del Simio, y se cree que podría haber sido un ataque hecho por un grupo de pie grande, en represalia al disparo inicial de Fred Beck a uno de sus miembros. Años después,
La cabaña desapareció arrasada por un misterioso incendio y los mineros nunca volvieron a trabajar en la zona. En diciembre de 1959, Roger Patterson leyó un increíble artículo en la revista True Magazine, escrito por el criptozoólogo Ivan Tess Anderson, el cual hablaba de increíbles encuentros con el Yeti en el Himalaya y con Pie Grande en varios lugares de Estados Unidos y Canadá. Esto fascinó a Patterson, quien durante los años siguientes comenzó a investigar por su cuenta los reportes de la criatura en regiones del norte de California, creando la idea de filmar un documental sobre este enigmático ser. También se había interesado mucho por el evento de 1924, en Ape Canyon, entre otros reportes de avistamientos, a tal punto que hizo varios mapas señalando los puntos más probables para avistamientos de Pie Grande. Aunque nunca realizó por completo tal documental, era una de las razones por las que Patterson siempre llevaba consigo una filmadora. El 20 de octubre de 1967, en horas de la tarde, Roger Patterson y su amigo Robert Bob Gimlin se encontraban cabalgando cerca de Bluff Creek, un afluente del río Klamath. Habían hecho algunas tomas de las montañas y de Gimlin con los caballos. Continuaron cabalgando río arriba y cerca de la 1:40 de la tarde, Bob Gimlin quedó en shock al ver una extraña figura agazapada cerca de un árbol caído al lado izquierdo del río. Al verlos, la criatura se levantó alcanzando aproximadamente 2 metros con 30 centímetros de altura. Era un ser bípedo, cubierto por un pelaje marrón oscuro, con brillos plateados y con un rostro similar al de un simio. Parecía ser una hembra. Estaban a unos 7 metros de la criatura, y de inmediato, los caballos se pusieron muy nerviosos, a tal punto que les costaba controlarlos. Roger Patterson se bajó lo más rápido que pudo de su caballo y buscó en el maletín de cuero la filmadora. Le dijo a Bob que lo cubriera, el cual de inmediato desenfundó su rifle, pero no le apuntó a la criatura, solo se limitó a ver asombrado aquella extraña escena, mientras Patterson comenzaba a filmar el ser, el cual se alejaba de ellos. Patterson corrió detrás del animal para lograr una mejor toma. Cuando estuvo lo más cerca posible, la criatura se giró para mirarlo, lo que Patterson interpretó como una mirada de advertencia para no acercarse más. La filmación continuó hasta que se acabó el carrete de la película. Aún así, Patterson siguió a la criatura por algunos metros más, hasta que se sintió amenazado y gritó a Bob Gimlin para que lo alcanzara con los caballos. En eso, la criatura ya había desaparecido en el bosque. Todo el encuentro había durado poco más de 2 minutos, de los cuales aproximadamente 50 segundos habían quedado filmados. Por varios kilómetros, los dos hombres intentaron rastrear a la criatura sin éxito. Regresaron al sitio inicial del avistamiento y encontraron enormes huellas de 5 dedos, de las cuales sacaron moldes de yeso como evidencia. A continuación, podremos ver el metraje completo y con la calidad original de lo que Roger Patterson y Bob Gimlin grabaron durante ese día de octubre de 1967.
Tras publicarse este video, el debate de si es auténtico o no sigue hasta el día de hoy. Existe la teoría de que todo fue un montaje como parte del documental que Patterson siempre quiso hacer sobre Pie Grande, señalando que lo visto en el metraje es una persona con un disfraz. Se han realizado varios estudios a la cinta, la cual por la fecha en que fue grabada, se sabe que es real y no está alterada. En cuanto al supuesto Pie Grande que allí se puede ver, las opiniones están divididas, pues algunos investigadores que han estudiado la cinta minuciosamente señalan que no podría ser una persona disfrazada y que todo apuntaría a que sería una criatura real. Roger Patterson murió el 15 de enero de 1972 y hasta su último momento aseguraba que la criatura que se veía en la filmación era completamente real. El 21 de octubre de 1972, el investigador de Pie Grande, Alan Berry, realizó unas grabaciones de audio en Sierra Nevada, California. Se cree que son auténticas vocalizaciones de Pie Grande, donde se escuchan rugidos, ladridos y silbidos. Varios investigadores han analizado la frecuencia de estas grabaciones, descartando perros, lobos y osos, y aseguran que el sonido proviene de una criatura que debería tener una laringe mucho más larga que la de los seres humanos. A continuación, podremos escuchar algunos de estos audios. Análisis de frecuencia de tono realizados a estas grabaciones en 1977 demostraron que no provenían de un solo individuo, sino de varios que aparentemente se estaban comunicando, lo que reforzaría la teoría de que los Sasquatch tienen su propio lenguaje. A lo largo de la historia, se han reportado raptos realizados por Pie Grande, tanto a nativos americanos, quienes aseguran que mujeres y niños han sido secuestrados por el Sasquatch y nunca vuelven a ser vistos, hasta excursionistas que han desaparecido y luego a su regreso afirman haber estado cautivos temporalmente por uno e incluso familias enteras de Pie Grande. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1924, cuando un buscador de minerales llamado Albert Osmond acampaba en las montañas de Columbia Británica en Canadá. Narró que una noche, su tienda de campaña fue atacada por dos enormes humanoides peludos y que tras forcejear, Osmond fue arrastrado en su saco de dormir hasta lo profundo del bosque por un trayecto que duró 3 horas. Al llegar a un profundo valle, se encontró con que el grupo estaba conformado por 2 Sasquatch adultos, macho y hembra respectivamente, y 2 ejemplares juveniles también de ambos sexos. Durante 6 días, intentó escapar de la familia de Pie Grande, pero cada vez que lo hacía, el macho adulto que medía casi 2 metros 40 se interponía en su camino, obligándolo a regresar con ellos. La forma como logró escapar del grupo fue ofreciéndoles una lata donde guardaba tabaco. Mientras los animales la exploraban y parecían confundidos si era algo para comer o no, Albert Osmond logró correr por el bosque y escapar de aquellas criaturas, sobreviviendo para contar su historia.
Se ha generado un gran debate por un evento ocurrido en el año 2007 en Pensilvania, cuando una cámara de vigilancia para fauna silvestre, instalada en un árbol, tomó unas fotografías de una extraña criatura que muchos creen podría ser un ejemplar juvenil de pie grande. Sin embargo, los escépticos creen que podría tratarse de un ejemplar de oso negro, de nombre científico Ursus americanus, y que tuviese algún problema de piel, por lo cual su pelaje se vería un poco extraño. La teoría del oso se ve reforzada porque 32 minutos antes de estas dos fotografías, la cámara había captado dos crías de oso negro. En el año 2016 en Michigan, una cámara similar captó unas fotografías en donde se puede observar una criatura idéntica a la del año 2007 y que muchos aseguran también podría ser un pie grande. Varios investigadores afirman que la forma del cuerpo y la proporción de las extremidades no corresponden a un oso, sino a un primate. Desde hace tiempo, se ha propuesto al oso negro como el principal causante de los avistamientos de pie grande y que ante un ojo inexperto y asustado, podría ser confundido con un primate peludo desconocido. Esto fue respaldado con un estudio científico realizado en el año 2009 por el Dr. Jeffrey D. Lozier, llamado Prediciendo la distribución del Sasquatch en el oeste de América del Norte. Según el estudio, todos los avistamientos del Sasquatch han tenido lugar en las zonas habitadas por Ursus americanus, por lo que concluye que este animal es el responsable de avistamientos de pie grande y teniendo en cuenta además que el oso negro puede incorporarse en sus patas traseras, alcanzando una altura superior a los 2 metros. El 9 de julio del 2008, dos hombres llamados Rick Deer y Matthew Wheaton, quienes durante años habían estado buscando evidencias de pie grande en los bosques de Georgia, aseguraron haber encontrado el cadáver de un ejemplar en muy buen estado y para conservarlo, lo habían metido en una nevera donde permanecía congelado en un bloque de hielo. Los criptozoólogos Tom Biscardi y Lauren Coleman fueron contactados por medio de una organización privada que buscaba evidencias de pie grande para investigar el caso. Para acceder a la evidencia, Rick Deer y Matthew Wheaton pidieron $50,000 a cambio de entregarles el cuerpo. Tras recibir el dinero, los hombres entregaron el cadáver a los criptozoólogos y a la organización Searching for Bigfoot, quienes se emocionaron y anunciaron que poseían la prueba definitiva de la existencia de pie grande. Medios importantes como la BBC, ABC, Fox y CNN estuvieron pendientes del desarrollo de la historia. La idea era descongelar el cuerpo para tomar muestras de ADN, mandarlas a un laboratorio y así saber de qué tipo de animal se trataba. Cuando el hielo comenzó a derretirse, la historia se vino abajo. Lo primero que salió del bloque de hielo fueron los dedos del pie, los cuales eran de goma. El resto del cuerpo era un traje con pelo artificial, rellenado de vísceras de ciervo, y la cabeza era solo una máscara. Este tipo de engaños ha sido muy común no solo en el caso de Bigfoot, sino de otras criaturas estudiadas por la criptozoología, donde estafadores presentan evidencias falsas solo con el fin de obtener dinero fácil. El daño que estos casos fraudulentos hacen al campo del estudio de la criptozoología son casi irreparables, pues hacen que el tema pierda seriedad ante el público y poco deseo de que se siga investigando.
El 24 de noviembre del 2012, un laboratorio veterinario llamado DNA Diagnostics emitió un comunicado asegurando que habían estudiado unas muestras supuestamente pertenecientes a Pie Grande y que eran reales. El estudio fue llevado a cabo por la veterinaria Melba Ketchum y publicado en la revista De Novo, Journal of Science, bajo el nombre de Historia de homínidos de América del Norte, secuenciación de la próxima generación de 3 genomas completos y estudios asociados. Aseguraban haber recibido 111 muestras entre cabello, piel y sangre de una especie de homínido desconocido en Norteamérica que se creía era el Sasquatch. Se realizaron análisis de ADN mitocondrial y se hizo una secuenciación de genoma completo. Según los resultados, la mayoría de las muestras eran compatibles con ADN humano, pero aparentemente 3 mostraron una combinación de ADN mitocondrial de humano con ADN nuclear de un primate desconocido. Melba Ketchum, junto con su grupo de investigadores, propusieron que Pie Grande podría ser una especie híbrida entre un humano y otro tipo de primate que se originó hace unos 15.000 años, y le dieron el nombre científico de Homo sapiens cognatus. Sin embargo, la mayor parte de científicos dedicados al estudio genético de los primates rechazaron por completo estos resultados, señalando que faltaba evidencia y que la revista científica donde había sido publicado el estudio era de dudosa procedencia, ya que era el único artículo publicado con el que contaban. Respecto al nombre científico, no es la primera vez que el Sasquatch o Pie Grande recibe uno. El criptozoólogo Gordon Strasburg propuso que este críptido podría ser una subespecie de Paranthropus, un género de homínidos bípedos que habitó África a principios del Pleistoceno, por lo que lo llamó Paranthropus eldurreli. En 1985, el antropólogo y criptozoólogo Grover Krantz propuso varios nombres para el pie grande que era avistado en los bosques de Canadá y también relacionado con homínidos extintos. Los nombres científicos propuestos por él para el Sasquatch eran Gigantopithecus canadensis, Australopithecus canadensis y Gigantanthropus canadensis. La principal teoría sobre el origen de Pie Grande nos lleva al final del periodo Pleistoceno e inicio del Holoceno. En ese rango de tiempo, entre 110.000 a 10.000 años en el pasado, se cree que aparte del ser humano, otro tipo de criatura cruzó el Estrecho de Bering, posiblemente un primate prehistórico que logró adaptarse a los bosques de Canadá y Estados Unidos, evolucionando con el paso del tiempo a una nueva especie. Se cree que Pie Grande podría ser un descendiente del Gigantopithecus blacki,
el cual vivió en el periodo Pleistoceno, hace 300.000 años, en lo que hoy es Asia. Se cree que podía medir hasta 3 metros de altura y pesar 270 kilos. Algunos científicos afirman que su desplazamiento era a cuatro patas y que en ocasiones lograba caminar solo en sus patas traseras. Como mencionamos anteriormente, otro sospechoso podría ser el Paranthropus robustus. Los fósiles de este primate extinto datan de hace más de 1 millón de años durante el periodo Pleistoceno medio, aunque hay quienes sugieren que podría haber sobrevivido hasta hace solo unos miles de años. Habitó el continente africano y medía solo 1,30 m. Tal vez sus descendientes pudieron haber evolucionado, aumentando de tamaño hasta convertirse en el Sasquatch. Por último tenemos al Homo erectus, del cual se cree sus últimos especímenes vivieron hasta hace 117.000 años, en África, Europa y Asia. Tenía un cuerpo robusto y alcanzaba 1,80 m de altura. Pese a la gran cantidad de avistamientos que se han realizado de pie grande a través de la historia, aún se carece de evidencia contundente para demostrar su existencia. Tal vez un gran porcentaje de avistamientos correspondan a osos negros mal identificados. Sin embargo, no se puede ignorar la gran cantidad de relatos por parte de los nativos americanos sobre hombres salvajes y peludos que habitan los bosques desde hace siglos. De existir, tal vez la teoría más firme sobre su origen es que esté relacionado con los antiguos primates prehistóricos de Asia y África, e incluso con el críptido llamado Yeti. Por parte de la criptozoología, esta seguirá estudiando los reportes de encuentros con este y otros seres, con el fin de obtener algún día evidencia sólida que demuestre finalmente la existencia de estas enigmáticas criaturas.